Bueno, por supuesto, compartiendo este hermoso momento, este encuentro ganadero en Sarmiento, ¿no? Y bueno, encontrar a Richard Fenton, por ejemplo, es justamente estar dentro de lo que es este panorama tan importante que estamos viviendo entre todos aquí en este encuentro, ¿no? ¿Cómo estás, Richard? Bien, che, muchas gracias, un saludo a todos. Y bueno, acá en el octavo encuentro ganadero, volviendo a desde Obis 21, que ya dejamos de ser patagónicos, pero tenemos nuestro corazón acá siempre con un enorme equipo en Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Así que aunque estamos en otros lugares del país y trabajando en otros lugares del mundo, siempre volvemos a nuestra Patagonia. Y bueno, y esta vez con excelentes noticias de posibilidades para los productores, y además algunos productores que ya están en este proceso contándoles sus experiencias. Así que la verdad, nos queda mediodía todavía, pero la mañana ha sido excepcional. ¿Qué panorama? Porque uno se pone a pensar, el panorama te va describiendo la geografía de cada uno, la historia de ese establecimiento ganadero. Y hablamos de la Patagonia, que vos conoces tan bien, con tantas distancias, de lugares de tantas hectáreas, bueno, por supuesto, y con tantos climas diversos, ¿no? Sí, así que bueno, acá no importa en qué contexto, qué ambiente, una solución para que el productor que está diario en su predio, con su historia familiar y todo lo demás, pueda, en un contexto muy complicado, tenga una herramienta para cambiar el futuro propio y de las generaciones venideras, y además de incorporar un nuevo negocio, un nuevo ingreso, y todo alineado con lo que quiere la opinión pública, el mundo. Así que la verdad que es interesante, y bueno, nos tiene muy entusiasmados. ¿Cómo has visto la geografía de la Patagonia? ¿Cómo los ha tratado el invierno? Bien, bueno, estos años han sido complicados, con seca, unas nevadas tardías, así que esta esquila en varios lugares complicado, demorado, pero con la posibilidad de un poco de verde. Vamos a ver cuánto dura, pero no, muy bien los predios. Bueno, estuve dando capacitaciones en el Tierra del Fuego chilena, estuve en varios predios de Santa Cruz y Chubut, y bueno, los predios donde estamos trabajando con unos resultados excepcionales, así que nuevamente con... metiendo ese tipo de animal de fácil cuidado, bienestar animal, y con lanas excepcionales. Y bueno, y ahora viendo que los corderos también sean excepcionales, hay que tener las dos cosas. Y seguimos con el sentir patagónico en la Sociedad Rural de Sarmiento, en este encuentro ganadero, el octavo encuentro ganadero Obis 21. Y bueno, por supuesto, este nodo, de los nodos tan importantes que tiene la Patagonia, ¿no? Y bueno, uno de ellos es el nodo Santa Cruz, donde está Pablo Stusselman, médico veterinario, un amigo que hace rato que no veía. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, y bueno, un gusto poder acercarnos acá a la provincia del Chubut, compartir con otros productores, estar en este ámbito y bueno, pasar una tarde de información linda, ¿no? Pablo, ustedes están trabajando hace mucho tiempo con este Obis 21, con todo lo que significa la holística, y bueno, esto que se ha dado hoy, justamente esta convocatoria tan importante como es los bonos de carbono. Una reunión muy grata, un encuentro muy, muy positivo para el sector ganadero. Sí, la verdad que sí. Estamos desde el 2004 trabajando en todos estos temas, muy fuertemente desde el año 2008 en adelante, y a partir del 2012 tomó un auge muy fuerte todo lo que tiene que ver planificación de pastoreo, con para
para generar esto que nosotros promovemos de alguna manera, la ganadería regenerativa. Y bueno, ha pasado un poco el tiempo en estos últimos 10 años y han surgido otras oportunidades también para aquellos que están trabajando en ganadería regenerativa o tienen la oportunidad de hacerlo. Y hoy uno de los temas centrales acá que se está hablando es el secuestro de carbono, que es una consecuencia de hacer buenas prácticas en el campo con el pastizal y el suelo. Y bueno, y hay eso tiene un valor a nivel mundial, y hay una forma también de poder generarlos y comercializarlos, lo cual lo hace muy atractivo y puede generar un ingreso adicional importante a esta forma de producción, que es media monopólica desde el punto de vista de la producción, ¿no? Lana, muchas veces solamente lana y carne únicamente, muchas veces. Importante porque cada productor está dando su explicación y justamente los que están ya en carrera, como quien dice, ¿no? Están dando sus experiencias. Sí, papá hizo una presentación un poco del desarrollo de la historia del campo donde nos criamos, de Rupaypacha, desde sus orígenes, donde realmente era un predio con un alambre lindero únicamente, sin ninguna división, y él fue como llevando adelante un poco todos los pasos que le surgieron en cuanto a manejo y a infraestructura, divisiones de campo y aprovisionamiento de agua, de cuál fue la vuelta de tuerca en el 2012 a raíz del manejo holístico y cuál es la vuelta de tuerca actual con los programas POA, que tienen que ver con ganadería regenerativa y secuestro de carbono, ¿no? Entonces, bueno, mostró un poco cómo ha evolucionado eso y, bueno, papá, que es una persona innovadora y que le gustaron los desafíos toda la vida, lo pudo presentar con mucho, digamos, con mucha pasión y realmente lo que él se ha dedicado a hacer toda su vida. Así que muy contento, una linda experiencia para compartir y para transmitir con productores acá al Chubut. Que hacer no depende de este programa de carbono. De hecho, antes de los programas de carbono nosotros venimos diciendo esto con insistencia: señores, tenemos que cambiar la forma en que hacemos la ganadería, porque esta ganadería se está muriendo. Y entonces, fíjense lo que está pasando con la producción de lana. Esta es la producción nacional de lana fina. Es bastante indicadora de lo que está pasando con la ganadería. La explicación es que, bueno, nuestros abuelos, ¿no? Bisabuelos, padres inclusive, para gente que peinamos canas, tenían su forma de hacer ganadería. Ha cambiado tanto el tiempo, ha cambiado todo, que realmente ya la pastura es distinta. Nos daba explicaciones justamente hasta de animales de la prehistoria, comparando con lo que son los animales en las praderas, en los campos de distintos lugares de nuestra querida Patagonia Argentina, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá. ¿Qué pensás en este momento? Porque el ganadero ha puesto aquí sobre la mesa de cómo está su campo, qué es lo que está proponiendo y bueno, y cómo ha venido toda esta la innovación, ¿no? que vienen teniendo. Bueno, mirá, yo creo que esto es la culminación, por un lado, de todo un proceso de aprendizaje con un equipo de gente maravillosa, productores, técnicos. Hemos llegado, creo, a un punto de madurez de una metodología de trabajo. Afortunadamente hemos podido aliarnos con una empresa de Estados Unidos como es Native, y eso nos permite hoy traer un programa revolucionario para la ganadería. Estamos trayendo una inversión muy importante de fondos que son por preventa de créditos de carbono. Hemos desarrollado un programa de carbono que nos va a permitir generarle una oportunidad única a los campos que decidan ingresar.
Por el otro lado, estamos asistiendo a una sequía formidable, por lo menos los años previos a este año han sido muy secos, y vemos esa decadencia y esa sensación de derrota, de que todo se está yendo. Los sueños de nuestros abuelos, digamos, están yéndose. Los chicos se van a las ciudades y, digamos, la ganadería no para de declinar, debido a que insistimos ciegamente en hacer lo mismo que nos está destruyendo. Entonces, creemos que no es posible imaginar una ganadería que haga lo mismo que se hizo durante estos 100 años. Lo único que le espera es el fracaso, como ya está fracasando. Y nosotros lo que estamos brindando, poniendo sobre la mesa, es una opción para salir de esto. Y esa opción básicamente consiste en cambiar la forma en que manejamos el campo, en que manejamos el pastoreo. Y tenemos un programa que permite financiar la infraestructura que hace falta para poder mejorar el manejo. Hace falta agua, hace falta alambres, pero fundamentalmente lo que hace falta es aprender a planificar el pastoreo para darle descanso al campo. Lo único que nos pide el campo ese tan generoso que lleva alimentando tantas generaciones de gente es que le demos un descansito cada tanto. Así funcionan los pastizales naturalmente, digamos, los animales pueden comer más abajo, más arriba, pero normalmente en un sistema natural los animales no se quedan donde ya comieron, se van y vuelven capaz que dentro de un año, dentro de dos años. Como la bomba. Claro, la bomba de carbono, digamos, una bomba que se carga cuando descansa, se descarga cuando pasan los animales. Lo que estamos haciendo ahora es suicida, porque no dejamos que se cargue la bomba. Cada pastito que quiere empezar a crecer viene alguien y se lo come, porque no somos capaces de generar una cadencia, una secuencia de pastoreo y descanso que esté a la medida de las necesidades de estos ambientes. Y han tomado conciencia, porque estamos viendo ganaderos que se han incorporado justamente, pero estaba en la pregunta para hacerte, Pablo, porque hoy comentabas, dabas ejemplos de que los que vienen preparados de antes tarda más en, digamos, incorporar los bonos de carbono. ¿Por qué es eso? No, tenemos una ironía, que es que la metodología que estamos utilizando de Berra nos exige que las tierras que entran al programa estén degradadas. Entonces, los pioneros, como Numancia, Monte Dinero, que empezaron hace más de 10 años, ya no tienen tierra degradada y se quedaron afuera del programa. Es decir, por ser demasiado tempranos en la toma de decisiones, bueno, con orgullo, ¿no? Pueden decir, mi campo no pudo entrar porque no está degradado, porque está mejorado, y tenemos otros programas para ellos, para que no, no sea injusto de que a los que tomaron todos los riesgos se queden afuera de un programa tan bueno. Que ni dan el ejemplo, pero ves tanta gente amiga, tanta gente que ha seguido los pasos tuyos. Hablabas recién, por supuesto, de Monte Dinero, de Numancia, pioneros en todo esto, pero incorporar gente con otras experiencias, otras vivencias, debe ser muy, muy, muy agradable todo eso. Es una enorme satisfacción ver cómo mucha gente se está incorporando, que están escuchando con atención. No necesariamente todos van a entrar al programa, pero al menos tienen las ganas de escuchar, de ver, de evaluar qué está pasando. Y lo tenemos también, obviamente, los que están desde el comienzo con nosotros, a los campos que en 2008, entre 2008 y 2012, ingresaron a trabajar con nosotros en manejo holístico sin tener la menor evidencia de si esto iba a funcionar o iba a ser un desastre, y los que sufrieron también nuestros errores. Nosotros empezamos en la parte pastizal, siempre nos fue bien, pero en la parte animal empezamos con la pata izquierda, digamos, nos equivocamos, no había ningún manual de cómo aplicar manejo holístico en la Patagonia. Lo aprendimos a costillas de estos productores, y por eso es que no solamente nosotros, creo que todos los productores patagónicos deberían estar muy agradecidos a que estos innovadores compulsivos, audaces, corajudos, perdieron plata para que hoy estemos en posibilidad de generarle una oportunidad de negocio a tantos productores.
Pablo, allí tenés televidentes de Canal Rural, amigos de la Argentina, país de habla hispana, donde va el primer canal de la tierra, gente que por supuesto te conoce de tantos lugares, ¿no? Bueno, esperan tu saludo. Bueno, un saludo muy grande. Estamos muy contentos de estar impulsando este proyecto POA, que nos pone a la vanguardia a nivel mundial en regeneración de pastizales y convertir a nuestros productores en parte de la solución al cambio climático y en ser vendedores de servicios ambientales que le hacen bien a la humanidad. Yo soy nacido en provincia de Buenos Aires y a los 4 meses fui a vivir con mi familia, o sea, con mis padres, a Santa Cruz. ¿Tus padres también son de Buenos Aires? Son de Buenos Aires, sí. ¿Y los tuyos, Cintia? Mis papás de Buenos Aires, yo de Río Gallegos. Ah, vos sos bien de la Patagonia. Bien patagónica. Bien patagónica. Bueno, la historia del lugar y cómo se dio de que estén también involucrados en esto, ¿no? Con Obvio 21, porque contaban una historia justamente de que se estaban quedando con la mitad de los animales y que era una lucha mantenerse. Sí, nosotros estamos en un establecimiento que está en la zona sur-oeste de la provincia de Santa Cruz, donde teníamos históricamente 7.500 animales. Y bueno, con el tema de la capacidad de carga de estos últimos años, la sequía medio que nos fue achicando, o sea, cada vez menos animales, y bueno, llegamos esta esquila a tener 4.000 animales. Y medios decaídos, apareció la posibilidad esta de que nos comenta Obis 21 del programa POA, que podíamos estar dentro de lo que buscaban, y bueno, la tomamos. Sí, con Santiago hicimos todo el plan de la tierra, aprendemos un montón. Creo que es algo que te da la posibilidad de no sentirte tan solo también, porque trabajas en equipo, porque empezás a ver otras miradas y otras posibilidades que quizás no las analizabas. Así que hasta ahora nosotros venimos teniendo experiencias de posibilidad de poder crecer y de poder volver a soñar con ese campo que anhelamos todos. Y que bueno, la naturaleza no la podemos controlar, pero aunque sea ver cómo podemos acompañarla en que se pueda recuperar y que la desertificación no sea tan amplia, tan dolorosa, porque la verdad es que duele. Estamos con el médico veterinario Claudio Pamich, integrante de la familia de Monte Dinero, Claudio, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, amigo. Hola, Sebastián. Bueno, gusto en verte, gusto en que podamos compartir un tiempo juntos. Y bueno, acá estamos en Sarmiento participando de este evento, que la verdad que es más que interesante, ¿no? Sí, Monte Dinero, la verdad que ha sido siempre una particularidad de la familia Fenton, de historia, de innovar y de estar siempre en la vanguardia y de probar cosas nuevas. Y en el transcurso de los años se empiezan a ver los resultados, ¿no? Y bueno, ayer participé de la reunión número 19 de Cabañas MPM, así que como para tener una idea, hace 19 años que estamos juntos tirando para adelante como cabañas en toda la Patagonia. Y eso significa algo, ¿no? De que nos hemos mantenido, y esto gracias a la unión, ¿no es cierto?, y al esfuerzo mancomunado de todas las cabañas, y sobre todo de los referentes, ¿no?, que son los que nos muestran la zanahoria en la punta de la caña todo el tiempo, que es Obis 21, a través de Richard Fenton, de Pablo Borelli y todo su equipo, que están permanentemente motivándonos a seguir para adelante. Sí, la verdad que lo que estamos viviendo hoy es algo más que interesante, es muy importante. Yo puedo recorrer, yo vengo del extremo sur del continente, recorriendo toda la Ruta 3 y veo año a año la degradación que tienen las tierras nuestras de la Patagonia, y es muy preocupante.
En ese sentido, bueno, Montedinero fue pionero en empezar con el manejo holístico allá en el 2008, con todas las incógnitas y los errores que cometimos en el aprendizaje, pero ya hoy te puedo asegurar que tenemos muy, muy bien ajustado el manejo, el holístico, y los resultados que estamos viendo son mucho más que alentadores. Y bueno, justamente todo esto está muy relacionado a lo que estamos viendo hoy acá, ¿no? El encuentro ganadero, donde se está hablando del tema de regeneración de suelos, que es la base de todo, Sebastián. O sea, a la persona que le gusta la oveja, le gusta la vaca o lo que quiera producir, si no tiene suelo, no puede hacer nada. Y cada vez puede hacer menos. Entonces, el tema este de regeneración de suelos hoy pasó a ser algo clave y fundamental en la producción. Y hay que, nosotros estamos muy enfocados en eso, y no perdemos tiempo en apoyar a estos proyectos que realmente son los que nos van a permitir continuar haciendo lo que nos gusta, que es criar ovejas. Estamos acá con Kirsten McKnight de la empresa Native. Son nuestros socios, nuestros amigos de Estados Unidos, con los cuales hemos desarrollado el programa POA. Así que le voy a hacer unas preguntas. Kirsten, welcome to Patagonia. Gracias. What's your impression about this day, this workshop, and what is your feeling about this program that we are working together? Oh, this is my first time getting to meet with a lot of farmers besides the very first farmers that we got that we started working with a few years ago, and so it's really very exciting to see the interest and enthusiasm in managing holistic grazing, doing holistic management, and the way that the carbon market can help to incentivize that and to support on the technical side of it, and to see all of those pieces coming together today is really quite wonderful to see. Are you happy with the contribution or the impact that POA can make on the Patagonian livestock production? Yes, POA has the potential to have a very big impact on the Patagonia region, to regenerate the grasslands here and then help with the productivity of agriculture here. And what we've seen in other areas where we have worked with farmers and ranchers to do these practices and to regenerate the grasslands. Well, I would like to thank you, thank Native for this support, this trust in the work that all these Patagonian farmers will do in the next decades. So thank you so much for this opportunity. I want to thank you as well for providing all of the knowledge and support and collecting all of the data and the science that we need in order to bring it to the voluntary carbon market. So thank you.